Gut, nun bin ich rausgekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Am 19. Morgens. El 19 por la mañana. Wir warfen Anker. Von de Amos. Aber eben da zerstreute sich der Nebel völlig. En el instante en que se disipó totalmente la bruma. Und da erschien der Pictus Teide. Cuando finalizaba el siglo XVIII, el prusiano Alexander von Humboldt, una de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos, emprendió un largo viaje hacia la América española. Pero antes se detuvo en la isla de Tenerife para ascender al Teide, que había sido considerada durante mucho tiempo la montaña más alta del mundo. El volcán. Estos extranjeros tienen una manera de ver la cosa. Antonia Hasker y Ulises Hernández están representando la subida del prusiano Alexander von Humboldt, el padre de la geografía, al Teide en el mes de junio del año 1799. Y estaba aún por explorar. Era la época de los grandes viajes científicos. El que realizó Humboldt es el más importante de la historia de la ciencia junto con el de Charles Darwin. De hecho, el naturalista inglés quiso visitar el Teide siguiendo sus pasos, pero su propósito se vio frustrado por una inoportuna cuarentena. Humboldt es recibido por Carlos IV en el Palacio de Aranjuez, donde le explica su proyecto de viajar a los territorios españoles de ultramar. Según sus palabras, el rey le autoriza a realizar todas aquellas operaciones que estimase convenientes para el fomento de la ciencia. Barón, además, barón de Humboldt. Se reconoce el título, está muy bien nobiliario. Los volcanes y los terremotos, a menudo asociados con ellos, son la parte más vital, más activa, con más movimiento de la geología. Por eso han interesado siempre a los naturalistas desde Plinio, el viejo, que estudió la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya, porque los volcanes esperaban encontrar explicaciones para entender el funcionamiento del planeta. Alexander von Humboldt fue un entusiasta, un apasionado de los volcanes, que procuró conocer y explorar en Europa, en las Islas Canarias, en América. Y desde los volcanes enviaba muestras al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid por barco, que se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Es muy emocionante tener en las manos una roca volcánica cogida por Humboldt. El día 5 de junio de 1799, Humboldt, acompañado por el botánico francés Aimé de Bonpland, sale de La Coruña en la corbeta Pizarro y comienza el viaje. En este documental intentaremos recorrer la ruta de Humboldt hasta el punto más alto de la isla, intentando seguir el hilo de sus pasos y el hilo de sus pensamientos. El 19 de junio llegan a la rada de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a la niebla, no fueron interceptados por la armada inglesa que bloqueaba el puerto. Tras desembarcar, Humboldt visitó el ya famoso monumento dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria, esculpido en mármol de Carrara. Cerca de la plaza pueden verse aún los restos del castillo de San Cristóbal que protegía la rada. Frente a él, dos años antes de la llegada de Humboldt,
el almirante Nelson fue derrotado y perdió un brazo. Llevado por su ardor científico, inmediatamente fue a explorar un barranco próximo al puerto, donde recoge sus primeras muestras vegetales y anota en su diario. Las plantas suculentas, que sacan su alimentación más del aire que del suelo en que están pegadas, nos recordaron por su aspecto que este grupo de islas pertenecen a África, incluso a la parte más árida de este continente. Este barranco conserva magníficos ejemplares del símbolo vegetal de la comunidad, la palmera canaria, una especie endémica que se ha extendido prácticamente por todo el mundo. El 20 de junio, Humboldt y Bonpland parten hacia el Teide y de camino pasan por la ciudad de La Laguna. Les llama la atención su clima suave, la sólida construcción de las casas y las plantas que crecen en muros y tejados. La conservación de la ciudad antigua es tan buena que en 1999, La Laguna fue incluida en la lista de la UNESCO de Patrimonio Mundial. Desde La Laguna, Humboldt y Bonpland viajaron a la Orotava. Pero antes de entrar en la villa, visitaron el jardín de aclimatación. Este jardín botánico ha llegado hasta nuestros días y su visita es obligada, ya que es un auténtico placer sumergirse en él. Yo, por ejemplo, la papaya, ¿no? Ten en cuenta que él iba rumbo a América. Aquí comienza él a ver las primeras plantas de ese mundo tropical americano. Pero no solamente le impresionó las plantas exóticas que aquí se cultivaban, tanto en el jardín como en jardines, sino también la propia flora canaria, que era para él totalmente diferente. Nuestra flora tiene 600 plantas endémicas y para Humboldt eso fue un descubrimiento, ¿no? Nuestro pino, nuestra palmera. Con el mundo tropical probablemente sí. ¿Nuevo mundo para Humboldt empieza en Empieza aquí en Canarias? Yo creo que sí, fue su primer contacto. Él no había salido fuera del mundo, los mundos europeos, al exterior. Fue su primer paso de cara a América, el trampolín que él y muchas otras personas hicieron a lo largo de la historia, de estos últimos siglos, ¿no? Claro, no era su idea principal de estudiar este mundo, ¿no? Pero así todo, con su polifacetismo, nos dejó una buena documentación acerca del jardín y sobre todo estas descripciones de los pisos de vegetación hacia el Teide, que inició una época importante en la ciencia de la geobotánica. A Humboldt le gustó mucho este jardín. Y comenta en su diario: el establecimiento de un jardín botánico en Tenerife es una idea sumamente feliz, a causa de la doble influencia que puede ejercer este jardín sobre los progresos de la botánica y en la introducción de vegetales útiles en Europa. La Orotava, la Taor o Guanche, está situada en la empinada cuesta de una colina. Cerca está el puerto de la Orotava, ahora Puerto de la Cruz, que llegó a ser el principal puerto de la isla después de que una erupción volcánica destruyera el de Garachico en 1706. Dice Humboldt que es imposible hablar de la Orotava sin recordar el nombre de los Cologan, cuya casa ha estado abierta a los viajeros de todas las naciones. Ahí arriba, sobre el balcón central, pone Hic est requiescmea. El nombre de esta casa era La Paz, así es como la llamaban sus propietarios, los Cologan, que la utilizaban como una casa de campo y de recreo. Y en esta casa estuvo también Humboldt, pero antes de que llegara Humboldt estuvo un francés llamado Borda en dos ocasiones y utilizó una explanada que está aquí cerca de esta casa como vértice para calcular la altura del Teide, como vértice para la trigonometría, utilizando como segundo vértice el drago de la casa Frankie, para así calcular la altura del punto más alto del Teide. Aunque el drago que vio Humboldt en la casa Frankie fue destruido por una tormenta, el ambiente del jardín, con su drago moderno, aún evoca la visita del naturalista prusiano. Al igual que a Humboldt, a nosotros también nos fascina esta especie vegetal que, según la tradición, era venerado por los guanches. Thank you.
El 21 de junio por la mañana se ponen en camino hacia la cumbre del Teide. A la base del volcán solo llegaba un camino desde la villa de la Orotava, el llamado Camino de Chasna. Al ir subiendo por él, iremos viendo, tal y como observó Humboldt en su momento, que la vegetación cambia según se asciende en altura. En la zona en la que se prende la bruma, el famoso mar de nubes, se han podido conservar restos de un bosque muy antiguo, la laurisilva. Sometido a una fuerte actividad humana, este bosque está muy reducido y degradado, pero todavía conserva hermosos ejemplares de brezos y fayas. Humboldt lo denomina Monte Verde. Como hizo Humboldt, nos detenemos en la fuente del Dornajito, de la que el viajero prusiano escribió. Las aguas del Dornajito son célebres en la isla. Eran las únicas que se conocían en el momento de mi viaje por el camino que lleva a la cima del volcán. Según se sigue ascendiendo, se pasa del Monte Verde al Pinar. El pino canario le interesó mucho a Humboldt, que se fijó en que tenían las hojas diferentes a las 18 especies que se conocían hasta entonces en el viejo continente. Humboldt, como padre de la geografía botánica que fue, estaba muy interesado en los diferentes pisos superpuestos de vegetación y de climas que se observan cuando uno asciende hacia la cumbre de una alta montaña. Y en síntesis, aquí en la isla de Tenerife podemos distinguir un piso de vegetación inferior, más cercano a la costa, árido y mediterráneo, con plantas crasas y con plantas que resisten altas temperaturas y sequía. Luego hay un piso que es el que está determinado por la niebla, que aporta humedad y que trae los vientos alisios, que es el piso del Monte Verde, donde crecía la laurisilva. Luego, por encima del piso de la niebla, está el piso continental de clima más extremado, en el que se encuentran los pinos, y más arriba, hacia la cumbre del Teide, van siendo sustituidos por los matorrales de montaña. La carretera actual pasa junto a una curiosidad geológica, conocida como Rosa o Margarita del Teide. Un precioso ejemplo de disyunción radial de una colada de lava encajada en un estrecho barranco. La Cueva del Pino era utilizada desde época guanche por pastores y viajeros para descansar. No fue el caso de Humboldt, que subió en una sola etapa desde la Orotava hasta media altura del Teide. Seguimos el ascenso a través del Pinar. Este bosque, que había sido talado casi por completo en la época de Humboldt, empezó a repoblarse a mediados del siglo XX con pino canario y con pino de Monterrey, originario de América. Actualmente se está intentando favorecer al pino canario. Este tramo del camino acaba en el Portillo. Al atravesar el Portillo, la vista se abre súbitamente a una gran caldera llamada Las Cañadas, en cuyo centro se alza el volcán Teide. El nombre de Las Cañadas se debe a los desplazamientos de los pastores de cabras que desde época anterior a la conquista subían con sus rebaños a los pastos y fuentes de verano. A Humboldt le interesó mucho la retama del Teide por ser un endemismo de la isla y dice que para las cabras era una auténtica golosina. Desde que se creó el Parque Nacional y se suprimieron las cabras, la vegetación se ha recuperado en gran medida. Cerca del Portillo se ha creado un centro de interpretación en el que se pueden ver plantas y animales endémicos de la zona, como el espectacular tajinaste rojo, objetivo de las cámaras de todos los visitantes. Bueno, qué preciosidad de planta el tajinaste rojo, este un poco el símbolo de
del Teide, ¿no? Este uno de ellos, digámoslo como uno de los símbolos. Uno de los símbolos. Teide, sí, pero que el nombre de la especie, el nombre científico en latín de la especie, la segunda palabra me suena. Es Vilpreti. Vilpreti, por eso. Dedicada a mi bisabuelo, que fue Hermann Vilpret, que fue un suizo que vino a Tenerife en 1859. Él era jardinero, diplomado, y fue durante treinta y tantos años el jardinero mayor del Jardín Botánico de la Orotava. Tenía la ventaja de que hablaba varios idiomas y casi todos los grandes naturalistas que pasaron por aquí, digamos, fueron atendidos por él. Y quizá el hecho más importante, uno de los más importantes, fue que subió con Haeckel por primera vez al Teide, nevado en noviembre. Este parece submarino, parece una planta. Parece un coral, una cosa así. Una especie surrealista. Sí, es verdad. El surrealismo hay que buscarlo en la naturaleza también. Muchas de estas lavas volcánicas que tú ves es lo que inspiró a César Manrique o a Pedro González o a la gente nuestra, que saben encontrar en una parcela de un metro cuadrado pues una estructura surrealista que bien llevada, o bien fotografiada, o bien pintada, pues hace que la mente humana, bueno, sí, puede encontrar, digamos, cosas surrealistas, pero en la naturaleza está llena. Es cuestión de cómo se vea, ¿no? Entre la fauna más representativa del parque se encuentra, por supuesto, el canario. Otro pájaro muy llamativo es el pinzón azul. Aunque se puede ver en las cañadas, sobre todo en la zona del portillo o de la fortaleza, no cría allí, sino en el pinar, y se aventura en las cañadas para buscar comida. También en el portillo se tiene la oportunidad de disfrutar del atrevido lagarto tizón. Los machos se distinguen fácilmente porque tienen manchas azules en el cuello y son más oscuros que las hembras. Los adultos permanecen aletargados en invierno y pueden vivir hasta en la cima del volcán. La caldera de las Cañadas del Teide está dividida en dos partes por un espigón de piedra llamado Los Roques de García. Este es un buen lugar para hacerse preguntas. Humboldt, como científico naturalista que era, se preguntaba cómo se había formado esta caldera y cómo se había formado el volcán del Teide. Hoy en día, más de dos siglos después de la subida de Humboldt, estamos en condiciones de explicar en gran medida la formación de lo que vemos ahora. La caldera es previa al volcán del Teide, donde ahora está la caldera. Antes había un volcán que desapareció, probablemente por deslizamiento de ese edificio volcánico, de esa montaña, hacia el mar, por el valle de Icod, y luego una vez que se formó la caldera, por ese gran corrimiento de tierras, se continuó la actividad volcánica y surgieron estos dos edificios volcánicos gemelos, que son el Teide, el más alto, y el Pico Viejo, que tiene a su lado. Desde el portillo, Humboldt, atravesando los llanos de la retama, se dirigió al Pico del Teide. A pesar de ir a lomos de una mula, para Humboldt fue bastante penosa esta parte del viaje. Dice de ella: "Necesitamos casi 2 horas y media para atravesar esta llanura, que no es otra cosa sino un inmenso mar de arena. Era muy molesto el polvo de piedra pómez que nos envolvía constantemente". Nosotros tenemos la suerte de ver abundantes ejemplares florecidos de tajinaste picón o tajinaste azul. También de la margarita del Teide. Aquí podemos contemplar unas gigantescas bolas negras llamadas huevos del Teide. Hace 800 años hubo una erupción desde el pitón culminante del volcán. Por las laderas del Teide descendieron unas coladas de color negro, de las que se desprendieron bolas de fuego, que al rodar vertiente abajo se redondearon
y dieron lugar a estas espectaculares formaciones. Al atravesar la Montaña Blanca, nos dirigimos al encuentro de Juan Carlos Carracedo, que ha dedicado su vida al estudio del volcán y nos cuenta cómo se formó. Aquí había un volcán aproximadamente de unos 3.000 metros de altura que formaba aquí un cono que desapareció hace unos 200.000 años porque creció demasiado, se volvió inestable y se deslizó hacia el mar, aproximadamente unos 1.000 kilómetros cúbicos del mar, cuyos restos están en el fondo del océano al norte de la isla de Tenerife. Y en ese cuenco que se formó, de lo que estamos viendo, digamos, la cabecera, luego se rellenó con un edificio volcánico nuevo que en el paso de esos 200.000 años pues acabó desarrollando el Teide y el Pico Viejo, siendo el Teide pues no solo la altura más grande de España, es el monte más alto de España, con 3.718 metros, sino ya digo que es la tercera estructura más alta del planeta, porque claro, el mar no interrumpe la altura, sino que hay que contar desde el fondo del océano. La actividad volcánica prosiguió después de la formación del Teide y de Pico Viejo. Y así se formaron volcanes menores como este de Montaña Blanca, que surge en el flanco oriental del Teide y que vamos dejando atrás. Montaña Blanca es una gran acumulación de piedra pómez, resultado de una violenta erupción volcánica producida hace 2.000 años. Continuamos ascendiendo entre las coladas negras. La pendiente cada vez es más empinada. Así, siguiendo el mismo camino que recorrió Humboldt, llegamos hasta un rellano, conocido como Estancia de los Ingleses. Pues aquí, entre estas rocas, pasaron la noche Humboldt y sus compañeros. Hasta este lugar subieron a lomos de mula y durmieron unas horas aquí, encendieron fuego y muy de madrugada, con teas de pino, empezaron la subida andando hacia la cumbre del Teide, a donde finalmente llegaron a las pocas horas. Humboldt dice que nunca había pasado la noche a tanta altitud. Desde este lugar, mirando hacia el sur, la vista de la caldera del Teide es espectacular. Su punto culminante se llama Montaña Guajara y alcanza los 2.716 metros de altura. Una violeta se encuentra en la cuesta del volcán, adelantándose no solo a las demás plantas herbáceas, sino también a las gramíneas, que crecen en otras montañas. Un desierto cubierto de piedra pómez y de lavas, sin insectos, sin pájaros, habitado únicamente por la violeta. Este empinado cono es la parte más reciente del Teide. Se formó sobre el antiguo cráter del volcán hace unos 800 años. Desde aquí se ve uno de los escenarios vulcanológicos más interesantes del mundo. Del último tramo de subida, dice Humboldt, la falda de este pequeño cono está inclinada de tal modo que sería casi imposible alcanzar su cima si no se siguiese una antigua corriente de lava que forma una muralla. En la lengua de los guanches, la voz de Cheide designa al mismo tiempo el infierno y el volcán de Tenerife. El cráter del Teide produce una enorme cantidad de azufre. Es, propiamente hablando, una solfatara, un vasto campo de interesantes observaciones. Nos asomamos a poniente para disfrutar de la magnífica vista del Pico Viejo. Este cráter alcanza los 3.100 metros de altitud.
Humboldt había cumplido su sueño y se despide de la cumbre con emoción. En pocos minutos bajamos del domo que con tanto trabajo habíamos escalado. Sentíamos abandonar ese lugar solitario, ese sitio en que la naturaleza se muestra en toda su majestuosidad. Atravesando un campo de lavas cortantes, el Malpaís, nos dirigimos hacia el volcán Pico Viejo. Esta es la última de las erupciones volcánicas en el Teide. En realidad es una erupción que se produce en el volcán gemelo del Teide, que se llama Pico Viejo. Y es una erupción fisural, en una fisura, en una grieta de la ladera del Pico Viejo. Esta erupción, que se conoce como de las narices del Teide o volcán Chahorra, se produjo justamente un año antes de que Humboldt llegara a la isla. Humboldt tenía mucho interés en visitar estas narices del Teide, pero no pudo porque tenía que embarcarse rumbo a América, no podían esperar. Sin embargo, la describió porque fue testigo presencial Bernardo Cologan, que era un ilustrado local y en cuya casa se hospedó precisamente Humboldt cuando estuvo en Orotava. Aparte de sus observaciones geológicas, Humboldt elaboró un modelo de la distribución de la vegetación por pisos. Esta fue su gran aportación a la ciencia de la biogeografía. Al examinar cómo se han revestido estas masas fundidas poco a poco de una cubierta vegetal, vemos que la isla de Tenerife presenta 5 zonas de vegetación colocadas como por pisos, unas encima de otras. El Teide no ha perdido su poder de fascinación. Hoy en día es el parque nacional más visitado. En el año 2007, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. El mismo día que Humboldt estuvo en el Teide, por la noche, estuvo en esta casa, conocida como Casa Little, de la familia Little, hoy en día conocida como Jardín Sitio Litre, y desde este balcón estuvo viendo las hogueras de San Juan, que se encienden la noche del 23 al 24 de junio. Como entonces, las hogueras siguen ardiendo en la isla de Tenerife la noche de San Juan. Humboldt y Bonpland abandonaron la isla de Tenerife el día 25 de junio de 1799 para no volver jamás. Les esperaba un viaje inolvidable de 5 años por el continente americano. Su expedición marcó un hito en la historia de los viajes científicos. Aunque no lo sabía, Humboldt estaba haciendo historia.